Cicatricure Gold Lift. Andrés Arauz, candidato presidencial de UNES, ya es candidato en firme para las próximas elecciones. Mientras se espera que el CNE califique la inscripción de Álvaro Noboa, respaldado por Justicia Social. Por otra parte, la presidenta del Consejo Electoral confirmó que Abdalá Bucaram ya es candidato en firme para la Asamblea Nacional. El expresidente gozaría de inmunidad hasta la entrega de resultados. En plena pandemia del COVID, en Ecuador existe escasez de vacunas contra la influenza. Personal sanitario asegura que se debió empezar la inmunización en septiembre. En Quito, la matriculación vehicular en línea estará habilitada hasta el 20 de diciembre. Quienes no completen el trámite tendrán una sanción. Nueva Cicatricure Gold Lift.